¡Hola! Bienvenidos a mi canal. Hoy os quiero hablar sobre las cosas que elegimos. Sí, porque muchas veces nos dejamos arrastrar por nuestras amigas, por nuestros amigos. Seguimos la corriente, nos dejamos llevar. Yo me siento con superpoderes cuando elijo, cuando decido. ¿A ti no te pasa? Por eso, he decidido dedicar este vídeo a 5 cosas que elijo. Porque, a ver, elegir muchas veces es difícil. Más difícil que jugar al Minecraft. Yo he aprendido a jugar conociendo muy bien los videojuegos y he aprendido a tomar decisiones conociéndome muy bien a mí misma. Os traigo mi top 5 de elecciones. Número 1. Yo. Sí, sí. La primera cosa que elijo es a mí misma. Ya sabéis, la primera cosa que elegimos en un videojuego es al personaje con el que vamos a jugar. Pues en nuestra vida es igual. Somos el personaje principal, así que tenemos que conocernos. Yo conozco mis defectos. Soy un poco impaciente. Pero bueno, también mis virtudes. Y las acepto porque es que me hacen única. I'm the only one. Si soy única, tengo que tener mucho cuidado conmigo. Por eso es la elección número 2. Elijo cosas que me hacen bien. ¿Cómo qué? Reír, descansar, decir lo que siento. Ahora estoy muy contenta. Me gusta leer, bailar, subir vídeos, mis colegas, escucharme. Oh, la pizza de atún de mi madre. I love it. El básquet, el cine, conocer gente también. Pero para tener todo eso es necesaria la elección número 3. Decir que no. No, 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 no. Para poder decir que sí a lo que sí me gusta. No me gustan las hamburguesas. No me gusta la tele. No me gusta mentir. No me gusta el ruido. No me gusta que me agobien. En mi pandilla, a veces me agobian, sobre todo cuando salimos. Bebe una copa de alcohol, que no pasa nada. Fuma, que te hace más atractiva. Vamos, es que te fumas 3 cigarros y te sale un sex appeal con ese olor. Y que te hace más mayor. Claro, a los chicos con la primera calada les sale ya la barba. Decir que no es difícil, pero te sientes tan bien. Y a mí me gusta saber. Me gusta saber de todo porque así es más fácil decir que no cuando me proponen cosas que no me gustan. Por eso, mi elección número 4 es informarme, porque así sé lo que es bueno para mí. La 5 es que te elijo a ti. Os elijo a cada uno de vosotras y vosotros porque sois personas únicas y diferentes. Nunca digo estas cosas en mis vídeos, pero creo que es importante compartirlo. Bueno, y aquí me despido. Como siempre os digo, sé tú misma, sé auténtico. Adiós.